and rope and the forest stone The things I brought you when I found out that you had cancer of the bone The father cried on the telephone and he drove his car into the Navy Yard Just to prove that he was a real the air. Rocheteras, cookie cookie crocheteros del mundo ¿cómo estamos otro día otro tutorial en este caso dentro del maratón de mandalas aquí vamos esta hoy esta por su sencillez por su calma por su elegancia me encanta es tan sencilla que es súper cookie y mirar si nosotros quisiéramos poner en el aro mirar qué linda queda Espectacular, a mí me parece que es muy, muy linda, pero en este caso la vamos a convertir en dentro de un proyecto navideño y la vamos a dar una vueltita. Pero así está o no está preciosa. Ahí lo dejo. Bueno, deciros que está tejida en grande y en pequeño, habéis visto, con un 2 con un 3 milímetros, un gancho. Un crochet, tejido 3 milímetros y tejida con un crochet 2 milímetros. Y si queréis, también os puedo decir las medidas, porque esto siempre me estáis eh, pidiendo. Entonces, me deciros que la pequeña tiene 11 centímetros. Esta mide 11 centímetros, lo voy a poner al revés para que se vean los 11 centímetros. Y en grande, tejido con un 3, nos mide en las partes más, más anchas 16. ¿Vale? Entonces tenemos... 11 centímetros, 16 centímetros. Cada una, cada uno que decida como quiere, ¿vale? Este es el tutorial para hoy. Espero que os guste el maratón, la paliza de mandalas que estamos preparando para este motivo navideño, para estos adornos navideños que estamos preparando. Eh, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Aún y si os apetece, a mí me encantaría, pero está en cada uno, mandarme vuestros trabajos a través de Instagram, arroba cookie crochet, cuando tú publicas y me llega un mensaje automáticamente para que yo pueda ver. Me encantaría. Feliz de ver vuestras composiciones, de ver vuestros mandalas, de ver vuestras cosas. Y haremos un recopilatorio con todo lo que hagamos y prepararemos un vídeo. ¿Os parece una idea? Vamos con el tuto. ¡Chao! Vamos a hacer esta sencillísima estrellita, pero que adorna muy bien. Es un mandala. Mirad, a ver si nos cabe aquí. Mirad. Si nosotros quisiéramos hacer el mandala, nos queda un pelín pequeña. Tendría que ser un poquito más grande nuestra, nuestro arito. Pero ahora que lo haga en pequeñito, vamos a ver cómo queda de linda. Uh -huh. Porque miraros aquí ya se hace idea uno. Espérate, vamos a hacer una cosa. Porque este es más grandecito. Si yo lo saco, voy a poder verlo dentro. ¿Ves? Mirar qué linda. Mirar qué lindo mandala en un momentito. Hemos hecho con una tontuna de cinco vueltas. Bueno, pues lo vamos a trabajar bien. Y en esta ocasión vamos a tejer este mandala navideño, mandala estrella pero con el hilo finito como llevamos haciendo todos estos días en nuestro super maratón navideño y vamos a hacer nuestro aro mágico de nuevo ahí tenemos el cruce enganchamos damos vuelta os voy comprobando verdad os voy enseñando varias, en varios de los últimos tutoriales que hemos visto cómo queda de pequeño de diferente en tamaño tejido de con un 3 a con un 2 habéis visto. Entonces, nada más que alegar. O sea que queda estupendísimo. He dejado la hebra larguísima. Pero bueno, vamos allá. Vamos a poner ocho puntos bajos. Y mi primera cadenita no la voy a utilizar, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 y 8. ¿Vale? Tenemos la primera vuelta terminada, solo nos queda cerrar con un punto bajo en la primer, en el primero de los puntos, que como ahí está. ¿Vale? Cerramos y listo. ¿Qué es lo que vamos a preparar para la segunda vuelta? Cuatro cadenas, vamos a trabajar con puntos altos dobles, 3 y cuatro, el primero de mis puntos altos dobles. Seguido, ¿cuántas cadenas? Tres más. Una, dos y tres, pero son para hacer arco, ¿vale? Y punto alto doble en el siguiente de los puntos. Ahí nos va. Vamos allá. De separación, tres cadenitas. Y el siguiente punto alto doble en el siguiente punto bajo que nos encontramos. Así hasta tener ocho puntos altos dobles separados por tres cadenas. ¿Vale? Toda la vuelta. Y para esto ya tengo los últimos tres puntos altos y ahora tengo que buscar una, perdón, las tres últimas cadenas y solo tengo que buscar la cuarta de las cadenas iniciales que sustituyen a mi primer punto alto doble. Y ahí un punto deslizado vale ahora dentro de cada arco veis vamos a hacer tres puntos altos dobles que se cierran juntos pero mirar y para cambiarla un poco y para que esté un poquito más llena en lugar de tres voy a hacer cinco puntos altos dobles que se cierran juntos una pequeña variedad pero vamos a conseguir que nos quede más estrellita ¿Vale? Entonces vamos a hacer, de momento, y para llegar al, aquí tenemos que hacer ese punto deslizado que nos pasa al arco. Y ahí, y dentro del arco, voy a cerrar del todo el punto. Y dentro del arco vamos a hacer esas cuatro cadenas iniciales que sustituyen a mi primer punto alto doble. Y voy a hacer cuatro más, hasta hacer cinco puntos altos dobles que cierro juntos. Uno. Dos. 3 y 4. Bien? Ahí cierro todos a la vez y me voy al siguiente con 8 cadenas. 1 2 3 4 5 6 7 y 8. Y vuelvo a hacer en el arco cinco puntos altos que se cierran juntos. Ahí va el primero, otro ¿Vale? Dos. Tres. No, no lo hice bien. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahí están los cinco. Ahí sí. ¿Vale? Los cierro de una. ¿Veis? Y me voy con ocho cadenas al siguiente hueco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Puntos altos dobles, tantos como 5 que cerramos juntos. Repetimos hasta 8 veces. Bien, ahora voy a terminar esta eh, vuelta número 3. Eh, y para eso voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer un punto alto doble unido con el punto de cierre de todos esos puntos altos dobles del principio de vuelta. Porque necesito quedarme en la mitad del arco. ¿Veis? Y así ya estoy en esa mitad de arco. Y voy a empezar la vuelta número 4. Haciendo una cadenita y dos puntos bajos. Uno y dos. Y me voy a ir al siguiente arco con 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? 11 cadenas para hacer dos puntos bajos en el siguiente arco. 1 y 2. Otra vez, 11 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y hago dos puntos bajos. 1. Y 2. En el siguiente arco. En el medio del siguiente arco. ¿Vale? Y otra vez. 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Para hacer dos puntos bajos. ¿Vale? Esta vuelta fácil. 11 cadenas, 2 puntos bajos. 11 cadenas, 2 puntos bajos. Y solo nos quedará rellenar de puntos bajos toda la vuelta. Vamos allá a acabar. Hago los últimos 11 para terminar esta cuarta vuelta y acabar rápidamente porque solo nos quedará una vuelta. Y entonces me engancho al primero de los puntos bajos que hemos hecho. Bien. Y ahora tengo que hacer otro punto deslizado. Y otro más porque me tengo que met... punto deslizado he dicho porque me tengo que meter en el aro en el arco perdón y aquí voy a hacer tres cadenas una dos y tres lo que viene siendo un punto alto y ahora hago en el arco siete puntos bajos uno dos tres cuatro cinco 6 y 7 para hacer 3 cadenitas. 1, 2 y 3 que se van a quedar como en el piquito. Es este piquito, ¿vale? Entonces 3 cadenitas y otros 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7. Atención, porque aún no hemos acabado de meter puntitos aquí adentro, pero lo, lo he movido demasiado. Haremos un punto alto que no voy a acabar de cerrar, lo voy a dejar ahí, para irme al otro lado con un punto alto y cerrar los dos juntos. Voy a cerrar los dos a una, ¿veis? Así es como se me va a quedar, pero espera porque... He juntado tanto todos los puntos que se me han descolocado muchísimo. Así. Bien. Dos puntos altos que se cierran juntos ahí para cerrar el hueco. Este huequito lo cerramos ahí. ¿Veis que se ve un poquito abierto? Pues esto es lo que vamos a hacer todas las veces. Vamos allá. Siete puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5 6 y 7 3 cadenitas 1, 2 y 3 y otros 7 de bajada estamos haciendo las puntas de la estrella 2 3 4 5 6 y 7 y ahora, un punto alto que no se cierra en, el en este huequito último, ¿vale? Aquí en esto, que nos queda ahí una chispita de espacio. Y nos vamos al siguiente arco con otro punto alto que cerramos a la vez. ¿Bien? ¿Comprendido? Bueno, pues luego tenemos que colocar esos puntos al estos puntos bajos, ¿vale? Seguimos entonces, ya repetimos, siete puntos bajos, tres cadenitas, siete puntos bajos. Y los dos juntos, ¿vale? Acabamos la vuelta y nos encontramos. Mirad, y para terminar el último, ya tengo aquí, ¿os acordáis que hice tres cadenas? Ahora ya sabéis por qué, ¿verdad? trate porque este último punto bajo se ha quedado muy suelto. Voy a repetir el último de los puntos bajos y voy a hacer para terminar la vuelta un punto alto que lo voy a cerrar ¿eh? con la tercera de las cadenas. Iniciales, porque es un punto alto que se cierra con el siguiente punto alto, en este caso las cadenas. Una cadenita al aire y hemos terminado este mandala de estrella. Yo creo que además, mirarla, eh, bueno, hay que colocarlo, ¿eh? tenemos que colocar esos puntitos para que se nos queden haciendo ese pico perfectamente. Bien, ahí está uno, ¿veis? Bueno, ahora lo, lo eh, ¿cómo se dice? Lo almidonaremos en esta formita para que esté igual que este, pero mirar la diferencia de tamaño, tejido 2 milímetros, tejido 3 milímetros, mirar si nosotros ponemos ahí nuestro mandala, convertimos en atrapasueños, no queda precioso. ¿Ya? Ideal. Voy a esconder las hebras y almidonar. Para almidonar estos puntos, vale, busquemos el medio en todos los casos para que se nos quede pico, vale. Vamos a ir tirando de ellos hasta que tengamos bien divididos los espacios. Comprendido. Y los dividimos bien, así esto se nos vienen un poquito para acá, y nosotros podemos hacer bien el piquito. Comprendido esto que quiero decir, veis, veis cómo estos todavía no tienen pico, y aquí que ya ha estado tocando se van haciendo más piquito. Bueno, pues esto mismo vamos a hacer en todas, en todos los bracitos de nuestra estrella hasta tener esa formita bien de estrella. Vale. Bueno, pues, ah, y la otra diferencia que tenemos, aquí he puesto cinco puntos altos dobles, aquí solo hay tres. ¿Veis que el acabado se ve una chispita diferente? Bueno, pues selección de cada uno, poner tres o poner cinco. Y así aprendemos algo más, que se trata siempre de ir aprendiendo, ¿vale? Bueno, pues eh, el, el proyecto final, si no lo habéis visto, estaréis a punto de poder verlo y espero que os guste un montón si os ha gustado eh, suscribiros al canal vale darle al like y seguirme en las redes cookie crochet vale bueno pues ahí voy voy a almidonarlo a esconder hebras y nos encontramos Drove his car into the navy yard. Yes, to prove that he was a race.